chulo. Hoy ha venido una visitante muy importante y nos va a hablar una fiesta de China. Se llama la fiesta del porte del dragón. Ahora le damos un aplauso internacional. Hola, soy la visitante importante. Muchas gracias a todos y a Berry Chulo, muy amable. Y hoy voy a hablar la fiesta del porte del dragón con mi voz original. Vale, empezamos. La fiesta del porte del dragón tiene su origen en la antigua China. Hay muchas historias sobre esta fiesta y la más conocida es el cuento de Chu Yuan. ¿Quién es Chu Yuan? Chu Yuan era un alto funcionario y poeta patriota del antiguo estado de Chu en el periodo de los reinos combatientes. Chu Yuan suicidó en un río porque había descubierto que su país fue derrotada en una importante batalla. Las personas de la zona se enteraron del suicidio y fueron a buscar sus restos con botes estrechos. Además, para evitar los peces, devoraron el cuerpo, les echaron comida e intentaron ahuyéndolos con el sonido de tambores y el de los remos lanzados del agua. A partir de estos eventos nace la tradición de la fiesta, que implica barcos de dragón de carreras acompañados con tambores en memoria de la tragedia de Chu. También comen rollos rellenados de arroz llamados zongzi, que simbolizan la comida arrojada al agua para alimentar a los peces. El zongzi es muy rico. Sin embargo, la investigación histórica ha puesto en manifiesto que el partido es probable contar con una celebración vinculada a la cosecha de trigo en verano, ya que existían celebraciones similares desde hace tiempo en muchas partes de China donde no se sabía Chu Yuan. Desde 2008, la fiesta de bote de dragón es una fiesta oficial y tenemos 3 días de vacaciones. ¿Y qué hacemos durante 3 días? Pues comer. Como he mencionado antes, en la fiesta del bote de dragón comemos zongzi y tenemos barcos de dragón de carreras. Se celebra diferente en según qué parte de China, pero las formas más típicas son las que he dicho. Y hay 3 palabras que es muy importante. Primera, zongzi. Leer después de mí. Zongzi. Y repite 10 veces. Zongzi. Así que vais a recordar después. No. Y luego la segunda palabra es Sailongzhou. Vale, la última muy importante es la fiesta. El nombre de la fiesta: Duanwujie. Vale, 10 veces, recortáis 10 veces. Vale, voy a comer zongzi. ¡Zaijian! ¡Adiós! Voy a comer.